Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio donde se ha determinado, se ha impulsado una serie de temas que permitan que ustedes dentro de sus escuelas, de sus aulas, puedan ir abordando los diferentes temas que advertimos que son de coyuntura, que son de interés, que son de necesidad para que nuestras aulas, nuestras escuelas sean cada vez más esos espacios de ayuda y atención a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y hoy ya estamos en el mes de junio e inauguramos un nuevo tema. Todo el mes estaremos abordando estos nuevos trastornos que están llegando a nuestras aulas. ¿Y por qué digo nuevos? Porque en recientes fechas las escuelas nos hemos vuelto inclusivas. Se ha dejado poco a poco de concebir a las escuelas de educación especial y poco a poco vamos incorporando los diferentes trastornos, las diferentes discapacidades en una intención de verdaderamente lograr que desde las escuelas tengamos esta convivencia entre todos los perfiles de personas. Ha costado trabajo, por supuesto que reconocemos que las maestras y los maestros han tenido que aprender nuevas técnicas, ha tenido que aprender un poco a mirar de forma distinta a nuestros chicos para detectar a tiempo alguna deficiencia que esté por ahí y por supuesto podernos auxiliar de los expertos y poderles pedir ayuda en cuanto a las metodologías, a las formas de intervención. Y vamos a iniciar este martes con los trastornos de déficit de la atención. Es un tema que seguramente, y el doctor no los explicará, lleva mucho tiempo en la detección de los expertos, pero los maestros hemos venido aprendiendo que si es una dislexia, que si es un trastorno del comportamiento, si es un chico inquieto, pues hoy vamos a ver y vamos a conocer con el doctor a qué nos estamos refiriendo con este trastorno. Y déjenme presentarles a quien será el encargado de platicar con ustedes sobre este tema. El doctor Víctor Manuel Ávila Rodríguez, él actualmente está adscrito al servicio de patología dual, esto en el Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Ahí mismo ha sido jefe de servicios paramédicos. También ha estado frente al área de psiquiatría infantil y la adolescencia, adscrito al servicio de admisión continua. En el hospital o en el Centro Estatal de Salud Mental Infantil de Querétaro se desempeñó en el área de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Y también ha estado participando en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Durango, esto en el área también de psiquiatría infantil y la adolescencia. Él empieza este trayecto, esta carrera de atención a las niñas, a los niños, a los adolescentes a partir del 2010. Él realiza su licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Coahuila, hace su especialidad médica en psiquiatría, esto en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una especialidad médica en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la misma universidad. En docencia ha sido profesor de asignatura en psicología médica. También ha dictado cátedra en la materia de psiquiatría forense, tratamiento de imputables. Ha sido profesor invitado para compartir la materia y el módulo de atención al adulto
y también profesor de asignatura en introducción a la salud mental, esto en diferentes universidades. Desde esa experiencia, doctor Víctor Manuel Ávila, le damos la más cordial bienvenida y pues los maestros ahora son los primeros que entran en contacto con estos perfiles que hoy ya están mucho más tipificados, mucho más estudiados, sus diagnósticos son mucho más certeros y a ellos les toca compartir a veces con la familia y con ustedes los médicos un poco el tratamiento, la atención y el seguimiento. Por lo que le dejo en el uso de la voz para que nos platique cuáles son los avances y sobre todo qué recomienda a las maestras y los maestros que hoy nos acompañan. Profesores, no dejen de decirnos de qué entidad nos acompañan para que el doctor al final le podamos informar. Y por favor, si tienen algún chiquillo ya diagnosticado con alguna recomendación que no ha dado resultado, planteárnoslos en el chat para al final y que el doctor cierre en esta posibilidad de contestar sus preguntas e inquietudes. Doctor, bienvenido y lo dejo en el uso de la voz. Muchas gracias por la presentación, Patricia. Muchas gracias al Grupo LOGA por la invitación a pasar algunos minutos con ustedes, maestros. Y pues adelantándome tantito y haciendo un spoiler, bueno, pues ustedes son parte del tratamiento, ¿no? Son un equipo de tratamiento multidisciplinario y ustedes son parte del tratamiento. Y ahorita les voy a explicar por qué. Como tenemos el tiempo contado, voy a empezar la presentación. Sé que me voy a ir un poquito rápido, pero porque quiero abordar de manera general todos los aspectos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si me permitieran compartir pantalla, voy a hacerme coanfitrión. En un momento, doctor, ya lo estamos habilitando. Una Listo. disculpa. No hay problema. Y bueno, pues vamos a ver lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y empezaré con esto, que no todo niño inquieto o que se mueve mucho va a tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad y no todo niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad va a ser inquieto. Entonces, hay que irnos quitando esa idea de que todo niño inquieto pues tiene un problema y que un niño tranquilo pues no puede tener TDA, ¿no? Vamos a ver que hay distintas presentaciones. A pesar de que el trastorno por atención, algunos dicen que lleva algunos años de moda o que es una cuestión inventada por los médicos o por las empresas farmacéuticas, la verdad es que hay reportes muy antiguos donde ya se describían ciertas características de ciertos niños y tal vez la referencia más antigua es esta que hace Heinrich Hoffmann. Que bueno, en realidad era un médico pediatra, pero en su tiempo libre le gustaba escribir versos infantiles y él mismo hacía los dibujos. Él es alemán y esta es la página original del libro de Pedro Navajas, la traducción sería Pedro Navajas, donde hace la descripción de un niño que se llama Philip y que, bueno, yo no sé alemán, aquí está en el idioma original, pero más o menos él describía la historia de un niño que dice así: Phil deja de actuar como un niño sin fin, la mesa no es lugar para retorcerse, así habla el padre a su hijo. Severamente lo dice, sin divertirse. La madre frunce el ceño y mira alrededor, aunque ella no diga cosa alguna, pero Philip no seguirá el consejo, él mantendrá su comportamiento a cualquier precio, él gira y zangolotea aquí y allá sobre la silla. Y Phil, esas torceduras no las puedo soportar. Entonces, a pesar de que es un cuento infantil, Heinrich Hoffmann era un gran observador y seguramente le llegan muchos niños con estas características al consultorio, donde lo más llamativo, y así viene en este cuento, pues es la inquietud motora, pero también nos deja ver un poquito lo que es la inatención, porque el padre le está hablando al niño y el niño no, parecería que no lo está escuchando. Entonces, esta es una referencia tal vez la más antigua de lo que hoy conocemos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que nada más como dato curioso e histórico no siempre se llamó así, antes ha tenido otros nombres y lo más probable es que en algunas décadas tal vez ya no se llame DDAH, sino que cambie de alguna forma y esto tendrá mucho que ver con los avances científicos, pero bueno, como para que quede claro que realmente no es una cuestión inventada o sacada de la manga por
por los médicos o por la industria, ¿no? Anteriormente se catalogaba al trastorno por atención y hiperactividad como parte de los problemas del comportamiento. Ahora, y eso sí estamos bastante seguros, no es un problema del comportamiento. Tanto así que ya en el DSM-5, en la versión 5 del Manual Diagnóstico y Tratamiento de la Academia Americana de Psiquiatría, así como en el Manual de Enfermedades de la CIE 11, que avala la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya se cataloga el trastorno por déficit de atención dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de esta categoría, pues comparte este campo con otros trastornos que muy seguramente ustedes, maestros, día a día lidian con ello, tienen muchos chicos, chicas, alumnos con estas características, porque miren, aquí en amarillo está el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero otros trastornos del neurodesarrollo está, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, antes llamada peyorativamente retraso mental, y que ahora se le llama discapacidad intelectual o más propiamente dicho, trastornos del desarrollo intelectual. Aquí están los famosos trastornos del espectro autista, que también son trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos de la comunicación que tengan que ver con cualquier cosa del lenguaje, tartamudeo, problemas en la pronunciación, etcétera. Trastornos motores, como serían los trastornos por tics. Y los trastornos específicos del aprendizaje, que ustedes, bueno, son más que expertos, ¿no? Lo que antes se le llamaba acalculia o lo que se le llama dislexia, bueno, pues ahora está englobado como trastornos específicos del aprendizaje. Y si todos estos comparten el mismo campo dentro de la clasificación de enfermedades, pues no es nada raro que cualquiera de los chicos o chicas que tengan uno de estos trastornos, pues compartan características de los otros, porque se pueden confundir. Muchas veces nos llegan niños con un trastorno específico del aprendizaje que parecería que tiene TDA, pero no tiene trastorno por déficit de atención, sino es un trastorno específico del aprendizaje. Igual alguien que tenga un trastorno en la comunicación o alguien que tenga algún déficit cognitivo podrá parecer que tiene TDA sin llegar a tenerlos. Pero también pueden, y no es nada raro, que un mismo chico o chica tenga uno, dos o más de estas categorías o de otras, como más adelante les explicaré. Y estos son los tres grandes grupos de lo que se requiere para hacer un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Tenemos la categoría de los síntomas de inatención, los síntomas de hiperactividad, que tal vez son los más llamativos, y los síntomas de impulsividad, que muy frecuentemente se confunden con hiperactividad, pero que también pueden ser muy llamativos. ¿Y qué necesitamos según el DSM-5 para hacer un diagnóstico? Pues necesitamos una serie de signos y síntomas que podamos ver en el paciente, que nos lo pueden reportar los papás, los maestros, los familiares cercanos, los hermanos incluso, pero que uno solo no es el diagnóstico. Como dice el dicho, una golondrina no se verá, no tenemos que tener una serie de características que estén el tiempo suficiente. Y para hablar de los criterios de inatención o para decir que un niño es inatento, necesitamos por lo menos seis de los siguientes síntomas que estén presentes por lo menos 6 meses de forma continua y constante en todos los ámbitos en los que se desarrolle el niño o la niña, o sea, en la escuela, en la casa, en el ambiente religioso, en el área de juegos, en las actividades extraescolares o extracurriculares. Tienen que estar los síntomas. No se vale que esté en un área y en otra no, porque ahí tendremos que buscar otras alternativas diagnósticas. Y estos son los síntomas que se manifiestan. Acuérdense, son 9, pero se requieren solamente 6 para poder hacer el diagnóstico de que un chico tiene inatención. Hay una falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores. Esto, ¿cómo se ve en la escuela? Pues es el niño que sabe todo el examen, pero por no leer la respuesta correcta o no leer todas las opciones de respuesta, se equivoca, ¿no? Antes este era un problema cuando todavía nos ponían esos exámenes de llenar bolitas, porque una persona con inatención fácilmente se brincaba una bolita, no se daba cuenta y seguía contestando el examen y por lo tanto ya todas estaban mal, ¿no? Esos son errores pequeños o fallas en fijarse en los detalles. Tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Esto significa que el chico o la chica le cuesta mucho tiempo fijar la atención por periodos prolongados en cuestiones que requieren esfuerzo mental. Hay que tener en cuenta es muy frecuente que los chicos y chicas con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, cuando estén en áreas que les son muy placenteras o las que se divierten mucho o que son muy buenos, ahí no se nota tanto la inatención, porque van a poderlo mantener porque están teniendo esta retroalimentación afectiva y lúdica importante. Por eso muchos papás dicen, yo no creo, doctor, que mi hijo.
estar 9 horas seguiditas jugando a Xbox. Ah, bueno, sí, pero hay una recompensa emocional, lúdica, placentera. Monótonas. Parece que no escucha cuando se le habla directamente, o sea, le tenemos que repetir varias veces la misma indicación, o parecería que sí escucha, pero se le olvida inmediatamente y se la tenemos que volver a repetir. No sigue instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. O no los hace de un solo sentón, sino que lo tiene que hacer por pausas. Si las instrucciones son muy largas, habrá que dárselas segmentadas, porque si no, el chico, a la segunda indicación que le estemos dando continua, ya no está escuchando. Tienen dificultades para organizar tareas y actividades, o sea, no sabe. Evita, le disgusta y se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, porque sabe que le va a tomar mucho tiempo. Él sabe que, bueno, no se da cuenta que se distrae, pero sabe que si le encargan hacer 20 operaciones matemáticas, sabe que le va a tomar mucho tiempo y le va a quitar tiempo para jugar. Entonces se va a rehusar a hacerlas o va a decir que no hay tarea. Pierde cosas necesarias para las tareas o actividades. Esto lo observan mucho los maestros. Esto se quejan mucho los papás de que no le duran los colores completos una semana, o que frecuentemente pierde la goma, el sacapuntas, o lo pierde, lo pide prestado y se le olvida regresar. Entonces llega a la casa con útiles que no son de ellos, porque obviamente ya perdieron los suyos y pidieron prestado para compensar. Se distrae con facilidad por estímulos externos, ¿sí? Está en el salón de clases, pasa un micro por afuera, hace un ruidazo y el chico ya se distrajo. O está poniendo atención al maestro o la maestra, de repente a alguien se le cae el lápiz, oye una risita, se distrae y cuando quiere regresar a poner atención a la maestra ya perdió una parte de información que le imposibilita seguir con la clase y olvida las tareas cotidianas. Solamente se requieren 6 de estos 9 para poder pensar que algún chico, chica, adolescente, adulto tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad. La gran mayoría de las veces tienen todos, ¿no? Pero se requieren mínimo 6. Para los síntomas de hiperactividad e impulsividad es lo mismo. Se requieren que los síntomas estén por lo menos 6 meses, continuos, constantes, todos los días o prácticamente todos los días y en todos los ámbitos: escuela, casa, colegio, cine, actividades deportivas, etc. Y estos son los síntomas de hiperactividad y impulsividad, 9, y se requieren solamente 6. Juguetea o golpea, se retuerce en el asiento, es el niño que continuamente está jugando con la pluma, que está golpeteando con sus dedos la banca, el pupitre, o que está sentado, pero de todos modos está retorciendo, sube las piernas, adopta posiciones pues, que para un adulto serían muy difíciles en el salón de clases, ¿no? Hace contorsiones prácticamente, o lo vemos ya debajo del pupitre acostado porque dice que ya se aburrió. Se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, le cuesta mucho tiempo estar en un solo lugar por mucho tiempo. Esto donde lo notamos en el salón de clases, en la iglesia, en el cine. Son niños que los llevan a ver una película y a los 5 minutos de que empezó la película ya están pateando la silla del despertador de enfrente, o ya se levantaron y están corriendo por los pasillos porque ya se aburrieron. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones que no resulta apropiado, ¿sí? Por ejemplo, los cines, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Incluso cuando están jugando, son muy ruidosos, son muy inquietos, ¿no? Es por eso que a muchos de estos niños los juguetes no les duran completos, ¿no? Es el 6 de enero y el muñeco o la Barbie ya no tienen cabeza. ¿Por qué? Porque juegan brusco, porque hasta en estos juegos es difícil que ellos los puedan llevar de una forma tranquila. Está ocupado actuando como si le impulsara el motor, o los papás o los maestros dicen que parecería que no se cansa, parecería que todo el tiempo tienen que estar en movimiento, habla excesivamente. Algunos papás o incluso algunos maestros, esta actividad incluso les puede parecer encantadora. Son niños que en algunas ocasiones pueden ser muy dicharacheros y eso gana simpatía. Pero cuando de repente le hablamos del tratamiento y se les quita este habla excesiva, muchos papás piensan que le estamos quitando algo valioso, porque esto a veces socialmente es muy apreciado, ¿no? Un niño que es encantadoramente al hablar. Responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, ¿no? Interrumpe conversaciones. Le es difícil esperar su turno. En juegos de turnos, él se quiere adelantar siempre. ¿Por qué? Porque ya quiere volver a dar o se brinca el turno del otro.
e interrumpe, se me escucha o se adelanta en lo que hacen otros. Esto puede hacer que empiece a haber repercusiones sociales, como que los chicos ya no se quieran juntar con él. ¿Por qué? Porque no respeta los turnos, porque no sigue las reglas, porque siempre quiere hablar primero de él. Entonces, estos son datos de impulsividad. Como les mencionaba, todos estos síntomas tienen que estar antes de los 12 años. Generalmente ya los notamos desde preescolar, o algunas mamás, incluso muy observadoras, te lo dicen que ya desde que el niño o la niña estaba en el útero, en el vientre materno, ya decía, era diferente, doctor. Yo sentía que se movía mucho más que mis otros hijos. Entonces, los síntomas están ahí y a veces solamente tenemos que esperar algún tiempo para que surten en situaciones de preocupación. Ya les mencionaba, los síntomas tienen que estar presentes en varios contextos, no solamente en uno. Estos síntomas provocan una disfunción social, económica, en el caso de adultos, académica, en el caso de niños, familiares, de pareja incluso. Y los síntomas no se explican por cualquier otra padecimiento psiquiátrico o por el consumo de algunas sustancias. Por ejemplo, algunos niños con depresión, por hablar de otra patología, también pueden ser niños distraídos, pueden ser niños malhumorados o inquietos, y parecería que no están poniendo atención, pero ahí el origen es otro. Entonces tenemos que descartar en una valoración médica que no haya otro diagnóstico o otra circunstancia que esté explicando estos síntomas. Estas son las presentaciones que hay. Les decía, no todo niño inquieto va a tener TDA. Esta es la presentación combinada, que es la más común, es la más popular. Digamos, es la que más se representa en los medios, como por ejemplo Bart Simpson de la serie de Los Simpson, pues tiene un TDA combinado, de presentación combinada, porque va a tener tanto síntomas de inatención como de inquietud e impulsividad. Pero va a haber ciertos individuos, niños y niñas, pero principalmente niñas, que van a tener una presentación predominante con falta de atención. Dicho de otra forma, las niñas con TDA no van a ser inquietas. Pueden serlo, pero lo más probable es que sean niñas distraídas, pero que no son impulsivas ni inquietas. Y esto va a tener una importancia en la detección, y ahorita más adelante les explico. Y va a haber otra presentación, que es la predominantemente hiperactiva e impulsiva, donde los niños van a ser muy inquietos, muy impulsivos, y van a tener poquitos o tal vez ningún síntoma de inatención. Perdón. Y la gravedad puede ser leve, moderada o grave, dependiendo de la severidad de los síntomas que ya hayamos encontrado. Una pregunta que me hacen normalmente los papás y algunos maestros es, ¿y por qué alguien tiene TDA, ¿no? O sea, ¿y por qué lo tiene y otros niños no? Bueno, cada vez sabemos más. El TDA es un padecimiento eminentemente hereditario con un fuerte componente genético. Dicho de otra forma, se hereda. ¿Se hereda nada más por un gen? No, es una cuestión poligenética. Hay muchos genes involucrados. Una forma fácil de explicarlo es como la diabetes, que no es un gen únicamente el que explica todo, sino una cuestión genética de muchos genes que, bajo ciertas combinaciones y bajo ciertas circunstancias socioambientales, puede hacer que un individuo llegue a tener un problema clínico. Pero las cuestiones genéticas tienen un gran peso en el caso del TDA, y se explica que la heredabilidad se estima en un 76%. Dicho de otra forma, cuando yo valoro un niño o una niña que tiene probabilidad de tener TDA, siempre tengo que preguntar quién de la familia tiene o tuvo características similares en la infancia. Y ahí vamos a saber que muy frecuentemente el papá o la mamá, y si ninguno de los dos tiene esas características o tuvo esas características en la infancia, pues hay que empezar a preguntar sobre primos, tíos, abuelos, etc. Se considera que la etiología del TDA es multifactorial. Sí, tiene un gran peso genético, pero también está relacionado a estos siguientes factores, como por ejemplo que la mamá haya estado expuesta a esa sustancia durante el embarazo, que haya fumado, perdón, que haya tomado alcohol, que haya consumido alguna droga, cocaína, cristal, solventes. Todo eso aumenta el riesgo de que el producto que se está gestando en su vientre aumente la probabilidad de que tenga trastorno por déficit de atención en unos años posteriores. Mamás que vivan en un lugar con contaminación con metales pesados, específicamente el plomo, como serían ciertos lugares con industria metalúrgica, pues hay una gran contaminación en el ambiente por metales pesados. Entonces eso aumenta mucho la probabilidad de que el producto desarrolle TDA. Ingesta de alcohol en la madre, ya lo mencioné. También cuestiones durante el embarazo, como que sea un producto con bajo peso al nacer, por el motivo que sea,
o que nazca de forma prematura, aumenta mucho el riesgo de TDA, o que haya complicaciones obstétricas como un parto difícil, o que haya habido sufrimiento fetal, o que haya tenido una hemorragia materna antes del nacimiento. Todo eso puede dar el riesgo de que el producto vaya a tener trastorno por déficit de atención hiperactividad. La adversidad psicosocial, dicho de otra forma, la pobreza, aumenta mucho el riesgo de TDA. ¿Por qué? Porque la pobreza está relacionada con todos estos demás factores de riesgo. Alguien que vive en pobreza va a tener dificultades para acceder a sistemas de salud, para llevar un control prenatal, para detectar complicaciones en el embarazo de forma oportuna, para recibir un tratamiento adecuado, para recibir los medicamentos adecuados. Entonces, la pobreza por sí sola aumenta mucho el riesgo que un producto pueda tener trastorno por detención en hiperactividad. La edad paterna, que se ha estudiado mucho, también es importante. Antes se pensaba que solamente la edad materna, o sea, mujeres muy jóvenes o mujeres muy grandes después de cierta edad, ya aumentaba el riesgo para ciertas patologías. En el caso del TDA, la edad paterna parece ser también importante. Y parece ser que cada año que pase en los hombres después de los 30, la probabilidad de que su hijo o su hija tenga TDA va aumentando con cada año que pase. Entonces, eso es algo muy interesante. ¿Qué tan frecuente es el TDA? Porque luego dicen, ah, es que está de moda y ahora todos los niños tienen TDA. En términos médicos, pero tampoco es muy. La prevalencia se explica que es más o menos, se aceptan en la mayor parte del mundo que va del 3 al 6%. Hablando médicamente, cualquier patología que sea mayor al 1% es un problema de salud. ¿Sí? Entonces, esos son enfermedades frecuentes. Cualquier enfermedad que se presente en menos del 1% de la población son consideradas enfermedades raras. Entonces, el TDA que tiene el 3 al 5%, bueno, sí es un problema de salud, pero tampoco llega a los niveles, por ejemplo, de diabetes, que está presente entre un 20 a 30% de la población. Pero, por ejemplo, en México, en población. Que son referidos a unidades de salud mental. Son el primer lugar en causas de referencia, donde representan el 30 al 50% de los niños y niñas que son referidos a centros de atención de salud mental. ¿Hay diferencias por género? Claro que sí las hay. Históricamente se ha aceptado que el TDA es mucho más frecuente que en varones que en niños. ¿En qué diferencia? De 4 a 1. O sea, por cada 4 niños con TDA, una niña va a tener TDA. O sea, es una diferencia bastante importante. Pero cuando ya hablamos de presentaciones, el TDA mixto, que ahora se llama TDA combinado, las diferencias se alargan un poquito más. Por cada 5 niños, uno va a ser, una niña va a tener TDA. Pero fíjense qué interesante, cuando hablamos de TDA de predominio, que no tienen la inquietud y la impulsividad, ¿cómo se acortan las distancias? Por cada 2 niños va a haber una niña. Y esto es de importancia, y esto lo comento. Las niñas distraídas, o sea, las niñas con TDA que son distraídas, pero que no son inquietas impulsivas, se tardan mucho más en detectar. ¿Por qué? Porque no dan lata. A lo mejor la niña que, ah, bueno, sí, no entrega sus tareas, no, no le va muy bien, ay, pero se porta bien. O sea, el problema es aquel muchacho, ¿no? Que está inquieto, que se levanta, que grita. Ese sí lo voy a mandar con el psiquiatra. Esta niña me voy a esperar tantito porque. Pues no, eso es lo que hace que las niñas de repente se dilate un poco la detección y obviamente el inicio del tratamiento. ¿Qué se necesita para hacer un diagnóstico de TDA? Bueno, pues se requiere la valoración médica, la parte central del proceso de evaluación y el diagnóstico, y por eso lo puse ahí subrayado y en negritas, es clínico. Para hacer el diagnóstico de TDA se requiere una valoración clínica. No se requiere ningún estudio de laboratorio, no se requiere ningún estudio de imagen y no se requiere ningún estudio de gabinete. La valoración, como ha sucedido desde la China, y por eso les puse esta bonita pintura atrás, es con un médico valorando un paciente, ¿sí? Enfrente del paciente. Quiere la clínica completa, donde vamos a hacer una evaluación detallada del desarrollo emocional y físico del niño o la niña. Se deben buscar datos de comorbilidad, o sea, cosas que simulen ser un TDA sin que sea un TDA. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Y siempre, siempre, siempre tenemos que ver el funcionamiento familiar.
porque tal vez ahí podamos encontrar el origen de estos síntomas sin que necesariamente sea TDA. La evaluación del niño del consultorio, bueno, es la parte en que más disfruto de mi trabajo como psiquiatra de niños, niñas y adolescentes, es, pues entrevistamos al niño y no se entrevista como si fuera un adulto, se entrevista de acuerdo al nivel de su etapa de desarrollo, ¿no? Cuando es un adolescente, pues podría ser un poco más cercana a lo que es con un adulto, pero si es un niño preescolar o escolar, pues creo que no le voy a empezar a hacer preguntas como si fuera un adulto, tengo que bajarme a su edad y empezar a buscar la información dependiendo de lo que él, de lo que él pueda entender, lo que él me pueda explicar. Y esto es muy bonito, ustedes como maestros lo han de saber. El niño generalmente no sabe a qué va con el médico, no le han explicado o a veces hasta lo llevan con engaños, ¿eh? Dicen, te voy a llevar con el dentista y ya conmigo le digo, según tú a qué vienes, ah, pues a que me revisen los dientes, pues te los reviso, pero no vienes a eso, ¿no? En el consultorio puede, sobre todo en la primera consulta, en los primeros minutos de la consulta, puede comportarse normalmente. En un ambiente nuevo que no conoce y puede sentirse un poco intimidado. Si la consulta dura lo suficiente, seguramente al final de la consulta ya podremos ver los síntomas emerger porque el niño ya está agarrando confianza. Puede que el niño no reporte dificultades, que le preguntemos que si tiene algún problema, el niño va a decir, no, por mí todo está bien. Porque los que se están quejando son los papás, o pueden ser los maestros, o pueden ser los tíos, o puede ser el maestro de catecismo, etcétera, etcétera. Y nos auxiliamos de muchas cosas, objetos que, bueno, también seguramente se encuentran en un salón de clases, ¿no? Papel, lápiz, colores, crayonas, podemos tener juegos de mesa, familias de muñecos, muñecas, y todo esto sirve para ir buscando los signos y síntomas en el niño. Es importante hacer una observación directa. Difícilmente para los médicos, ya sea en institución médica o en un medio privado, se puede hacer. Yo, por ejemplo, lo he hecho una vez en toda mi práctica profesional. Fue muy, muy revelador poder ir a una escuela y ver a mi paciente en el medio escolar, pero la verdad es que es muy difícil, ¿no? Pero por eso a veces pedimos el auxilio de todos ustedes, maestros y maestras, y podemos hacer comunicación, ya sea por llamadas telefónicas. Bueno, en estos tiempos incluso algunos maestros o maestras de mis pacientes, perdón, se han comunicado por WhatsApp o por correo electrónico, pero también es muy frecuente que nosotros pidamos a su ayuda mandándoles cuestionarios o escalas para que ustedes nos den su punto de vista, ya que ustedes, maestros, pues son parte importante, ya que pasan muchas horas a la semana con los niños. Entonces, claro que se dan cuenta de muchos de estos datos. Si es necesario, se puede hacer una valoración psicoeducativa si además está sospechando que el niño o la niña pueda tener un trastorno del aprendizaje, claro que se puede hacer. Y si sospechamos que el niño o la niña pudiera no estar poniendo atención, pero porque no ve bien o porque no escucha bien, también podemos pedirle ayuda pues, al oftalmólogo o al foniatra para que le haga las pruebas auditivas o le haga un examen de vista y ver si no es la causa por la que el niño no está poniendo atención. Porque a veces un niño que parece que tiene TDA, lo único que le hace falta son lentes. O a lo mejor un niño que parece que tiene TDA y no pone atención y se pone a jugar en el salón es porque no está escuchando bien y se aburre y se mejor se pone a jugar. Entonces, podemos pedirle ayuda a otros especialistas. Y dentro de esos especialistas, pues están también los neurólogos o los neuropediatras. Cuando sospechamos que pudiera haber una historia de epilepsia o en la historia clínica sacamos que ese niño se dio un golpazo en la cabeza en algún momento de su vida, o que hay datos de daño neurológico focal, o que nos hagan sospechar que hay una cuestión neurológica. Pero algo muy importante que hay que decir, y el TDA no requiere de un electroencefalograma para hacer el diagnóstico. El electroencefalograma no confirma ni realiza el diagnóstico de TDA. El electroencefalograma solamente sirve para diagnosticar muerte cerebral, epilepsia, algunos tumores que son superficiales del cerebro y la utilidad del tratamiento para epilepsia. Pero ahí nunca va a salir un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También hay unos test, ahorita les voy a mencionar algunos. Algunos papás llegan preguntando al consultorio, oiga, quiero que le haga la prueba de TDA. Pues no existe una prueba de TDA, ¿no? Ahora tenemos unos test computarizados que nos pueden dar alguna idea, pero la verdad es que no tienen una buena especificidad y sensibilidad. ¿Y qué quieren decir estas palabras complicadas? Bueno, pues que estos test computarizados no detectan a todos los que sí tienen TDA y tampoco descartan
a todos los que no tienen TDA, o sea, pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Y los actímetros tienen una utilidad muy limitada, y esto ya estoy hablando un poco de la prehistoria. Los actímetros eran unos relojitos de pulsera que se le ponían a los niños y medían qué tanto se movía el niño. Pues sí, eran muy útiles para saber si el niño tenía hiperactividad, pero no nos podían dar ningún dato de la inatención. Y aparte, esos actímetros eran carísimos y lo que son las cosas. Ahora todos tenemos un actímetro en la voz, porque ahora todos los celulares tienen actímetros y son la forma en que nos están monitorizando qué tanto nos movemos. Clinimetría. Bueno, las escalas que a veces usamos para poder valorar niños y niñas con déficit de atención son muy importantes en la clínica y en la investigación. ¿Por qué? Porque proveen información de un espectro de síntomas reportados por diferentes observadores en diferentes ambientes y en diferentes lapsos de tiempo. Y ahí es donde radica su importancia. Porque podemos pedir la opinión de, en este caso, de varios maestros que tengan contacto con el mismo chico y comparar a distintas personas que están observando el mismo secreto. Y por eso les traigo, digo, para que seguramente muchos de ustedes han llenado algunas de estas, son escalas que frecuentemente le damos a los profesores y profesoras para que nos den su opinión sobre un niño o una niña que tiene trastorno por de atención y hiperactividad. Este es el famoso cuestionario de Conners, donde son 10 preguntitas, es muy cortito, y donde le pedimos al profesor o al maestro o la maestra que cada una de estas preguntas nos digan si lo han visto en el alumno o la alumna, nada, poco, bastante o mucho, ¿no? Por ejemplo, el primero dice, ¿tiene excesiva inquietud motora? Bueno, pues ya el profesor dice, ah, pues bastante, ¿no? Y hacemos una sumatoria. Y eso, aunque no es una escala diagnóstica, sí nos ayuda mucho a los médicos saber qué es lo que está viendo el maestro o la maestra en el salón de clases. Punto importante, no se cataloga igual o los valores son diferentes, dicho de otra forma, si es un niño o una niña, por las cuestiones que ya les hablo. Este es el cuestionario de Conners, porque también se lo pedimos que lo llenen a los papás, a las mamás o los cuidadores, que puede ser un tío, una abuelita, un abuelito, y también son las mismas preguntas y ellos nos dan su punto de vista. Con adolescentes tenemos esta otra, que se llama escala autoaplicable para adolescentes, que es la abreviación es CEPO. Y aquí hay dos versiones, si se fijan, es una escala mucho más larga, son 36 puntos, o sea, sí requiere un poquito más de tiempo. Y esta la llena el papá o el tutor, y esta le pedimos ya al adolescente que la llene por sí solo, ¿no? Entonces, ella nos puede dar un punto de vista de lo que le pasa a él. Entonces, aquí radica el valor. Esta es para adolescentes, para niños y niñas en etapa escolar. Tenemos el Conners que lo llenan los maestros y los papás. Lo que le mencionaba, tenemos que tener, por ejemplo, causas físicas de inatención, pues niños y niñas que no escuchan bien, que no vean bien, que duerman mal. Y eso es muy común, ya ningún niño o niña adolescente duerme lo que debería dormir. Entonces, un niño con una mala calidad de sueño puede simular sin ningún problema un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el clínico, o sea, nosotros los médicos. También puede haber una enfermedad crónica, sobre todo enfermedades que produzcan dolor crónico, pues puede hacer que el niño, aparte que duerma mal, pues no pueda poner atención porque hay mucho dolor, que tenga epilepsia o que tenga algún tic, ¿sí? Y todo esto puede simular un TDA, pero al mismo tiempo estar junto con un TDA. Entonces, ¿de quién le toca la responsabilidad de saber esto? Bueno, eso nos toca a nosotros, se nos quedaría la responsabilidad. También lo que les mencionaba al principio, si un niño tiene dificultades para entender las letras se les mueven, se giran, confunde las letras, B con D, S con C, K con P, bueno, hay que checar que no tenga un trastorno específico de aprendizaje, porque posiblemente eso pueda simular un TDA. Trastornos de desarrollo intelectual, pero también niños y niñas que crezcan en un hogar caótico donde haya cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o económica, puede, nada más por vivir en ese ambiente, simular un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y los trastornos externalizantes, también llamados trastornos de conducta, muchas veces a los papás, maestros, familiares u otros adultos pueden pensar que es un TDA cuando en realidad estamos hablando de un trastorno de conducta. Y este es un breve resumen que aparte me va a catapultar. Bueno, por déficit de atención y hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Cuyo origen está basado en cuestiones genéticas, ambientales e individuales.
y que tenemos que tener una perspectiva de a lo largo de la vida. Ya no se vale pensar que el TDA es algo que le pasa a los niños, niñas y a algunos adolescentes. No, la persona que tiene TDA la va a tener a lo largo de toda la vida. Y no lo vamos a ver igual en cada momento de la vida. Va cambiando, no cambian los síntomas, sino la forma en que se presenta. Por eso no es como una receta de cocina, sino hay que hacer una valoración funcional global del individuo. Y entonces aquí tenemos un niño o una niña con TDA, Sigue pero. esa. Ok. Un niño o niña con TDA, pero que está creciendo en un entorno familiar caótico, una exposición a eventos adversos, con una mayor severidad de síntomas y, sobre todo, con una identificación tardía y, por lo tanto, un tratamiento tardío del TDA. Y tenemos un niño o una niña con una cuestión muy diferente en el otro polo, que vive y crece en un ambiente estructurado, con crianza positiva, hay una menor severidad de síntomas y una identificación y tratamiento precoz. O sea, es un niño o una niña que se identificó el TDA a una edad bastante adecuada, que lo ideal sería alrededor de los 6 años, y por lo tanto se pudo iniciar un tratamiento de forma muy oportuna. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esta serie de cambios o estos ingredientes va a hacer que al final de cuentas ese individuo vaya a tener una mayor o menor calidad de vida, porque el TDA que tiene tratamiento va obviamente a tener una mayor probabilidad de alcanzar el máximo potencial. Y el TDA sin tratamiento va a aumentar el riesgo de comorbilidades, de fracaso o abandono escolar, de mayor desarrollo emocional, perdón, de menor desarrollo emocional, social y laboral, y mayor riesgo de accidentes. Porque sí, el TDA, yo siempre lo digo así, tener TDA no te impide alcanzar tus objetivos, pero te lo pone muy, pero muy, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque vas a tener muchos más obstáculos y te va a costar mucho más todo. Entonces, al final de cuentas, todo esto va a repercutir en la calidad de vida y el tratamiento, yo siempre digo que es como la palanquita que estaba en los rieles de los trenes o que veíamos en las caricaturas de niños, donde si movíamos la palanquita te llevaba por un camino y si movíamos la palanquita te ibas por otro. Entonces, el tratamiento es esa palanquita que te puede hacer que el tren vaya mucho más directo y mucho más eficiente a su destino. Y entonces la pregunta que me hacen, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hay muchas cosas que se dicen en internet, entre las comadres. Se debe hacer con estos niños, pero tenemos que hablar desde la ciencia. ¿Cuáles son las que han demostrado efectividad? Estas son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, la AIPA, donde, lo voy a decir muy rápido, se debe establecer un programa de manejo que reconozca el TDA como una condición crónica, ya no como una condición de la infancia o de la adolescencia, sino que tenemos que pensar en el TDA como una cuestión de vida, que lo va a tener el individuo desde el día que nació hasta el día que muera. El tratamiento debe especificar un objeto de mejoría apropiado para el seguimiento a las distintas intervenciones o avances. Desde el principio tenemos que decir qué es lo que va a mejorar con qué cosa y qué es lo que no va a mejorar con el tratamiento, porque muchos papás llegan a la consulta diciendo, oye, es que su tratamiento no funciona porque es la pastilla y se sigue portando mal. Y digo, ah, pues claro que sí, la pastilla no es para que se porte bien. La pastilla va a tener sus funciones, pero aparte se van a tener que hacer otro tipo de intervenciones para mejorar la conducta y así evitar que los familiares abandonen el tratamiento o que se piense que el tratamiento no está teniendo eficacia. Otras consideraciones sobre el tratamiento es que debe estar acorde a la sociedad, a la realidad socioeconómica, médica y cultural. De nada sirve que tengamos un excelente medicamento para el TDA, pero oh sorpresa, no existe en mi país. Como si sucede en México. En México tenemos un arsenal limitado de trabajo en el último año impresionante del tratamiento para TDA. El TDA no tratado adecuadamente conlleva riesgos y complicaciones que ponen en peligro la integridad física y mental de niños, adolescentes y adultos. Siempre será mejor tener un TDA tratado a un TDA no tratado. Y también lo que sigue. ¿El tratamiento para TDA es costoso? Sí. Pero un TDA no tratado es 10 veces más costoso a la larga. ¿Por qué? Porque el individuo va a estar lidiando continuamente con pérdidas. Pérdidas de llaves, de celular, de una carrera universitaria, de la salud, de accidentes, divorcios, etc. Entonces, un TDA no tratado es 10 veces más caro que el tratamiento de TDA. Y el diagnóstico y tratamiento oportunos pueden reducir los costos a largo plazo.
La decisión de aceptar el tratamiento debe ser una decisión consensuada del médico, los familiares y la opinión del menor, ¿sí? El menor tal vez no vaya a votar por el tratamiento, pero sí debemos de siempre informarle qué es lo que se está haciendo y cuál es su opinión sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita, esta plática que estoy teniendo con ustedes, ya es tratamiento de TDA, porque les estoy dando información a ustedes profesionales de la educación sobre lo que... Aunque no esté dando yo ningún medicamento a ningún niño en este momento y solamente les está dando información, ya estamos. Y el tratamiento de TDA debe ser individualizado, no es igual para todos los niños con TDA, como no es igual para ningún paciente, ¿eh? Puedo tener un cuarto, 10 pacientes con diabetes mellitus y el tratamiento no va a ser igual para ninguno. Las recomendaciones se hacen individualizadas. Ahorita les explico qué es eso, que incluya medidas educativas y farmacológicas. El tratamiento farmacológico de TDA solamente debe ser indicado y vigilado exclusivamente por médicos. Yo sé que suena muy lógico, pero de repente vemos circunstancias un poco anómalas en este aspecto. Y el tratamiento farmacológico debe valorarse en una valoración, perdón, en una evaluación clínica por un experto en TDA. Que aquí tengo que decirlo, el experto médico de TDA es el psiquiatra infantil y adolescencia. Es el más capacitado para esto. Pero también debo decirlo, no habemos suficientes psiquiatras infantiles en el país, somos menos de 500 y hay estados de la República Mexicana donde no hay ni uno. Creo que es Colima y Tlaxcala, donde no hay ni uno. En la República donde hay uno o dos. El 80% de los psiquiatras infantiles estamos en la megalópolis. Entonces, si no hay un psiquiatra infantil al alcance, pues claro que se puede acudir a un psiquiatra general, a un pediatra, a un neurólogo, neuropediatra, pero de forma idónea tiene que ser un psiquiatra infantil o pedopsiquiatra. Tenemos que tener en cuenta que el TDA es una condición compleja que afecta a distintas áreas de funcionamiento, si no es que todas del individuo, casi todas, a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital, por lo cual amerita un tratamiento integral. Este tratamiento integral, en el caso del TDA, se llama tratamiento multimodal. Y el tratamiento multimodal tiene que tener estas características. Debe ser individualizado, o sea, tenemos que hacer un traje a la medida del paciente. Es dinámico, va cambiando a lo largo del tiempo, porque el individuo va creciendo y va cambiando. Y debe ser global, o sea, no nomás me voy a enfocar en que se le quite lo inatento, lo inquieto, lo impulsivo. Tenemos que abordar todas las áreas de salud mental. ¿Sí? Entonces, la pregunta que me hacen muchos papás es, ¿entonces no es el mismo tratamiento para todos? Y bueno, pues yo les digo, pues no, 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 de forma muy pacífica les digo que no. El tratamiento multimodal tiene que tener esto, es un manejo multidisciplinario donde vamos a participar muchas... familia, la escuela, psicólogos, pedagogos y médicos. ¿Cuáles médicos? Ya se los dije. Puede haber un psiquiatra, puede ser un foniatra, puede haber un oftalmólogo, puede haber un neuropediatra. Y va a estar fundamentado en esto, en una parte farmacológica, en una parte educacional. Tratamiento, bueno, pues aquí están. Y las intervenciones psicosociales. Antes de entrar en cada uno de estos aspectos, quiero mencionar pues, que también el tratamiento para TDA, sobre todo la parte farmacológica, hay muchas leyendas, mitos y temores que están fundamentados sobre todo en el desconocimiento, en la ignorancia o en buscar alternativas que no están probadas científicamente, ¿no? Y algunos de estos mitos que seguramente ustedes han escuchado es que el medicamento para el TDA los va a hacer adictos, que después no lo van a poder dejar, que les cambia la personalidad, que los dopa, que los va a atontar, que los niños no deben de tomar medicamento, que son tranquilizantes, o que es un plan de los psiquiatras que en realidad somos aliens, que ya destruimos un planeta lejano y quieren hacer lo mismo con este planeta acabando con sus niños. No se rían porque son las creencias religiosas de un grupo de personas, es lo que dicta su religión y que por eso están en contra de los psiquiatras. Hay que respetar las creencias por muy inverosímiles que suenen, ¿no? El tratamiento farmacológico, que es una parte del tratamiento multimodal, tan importante como todas, está dado por múltiples grupos de medicamentos. Están los estimulantes, están antidepresivos, están los alfa-adrenérgicos, no, no sé, no sé,
No se asusten, no voy a hacer preguntas sobre los nombres de estos. Yo sé que están difíciles, hay anticonvulsivos, neurolépticos, estimulantes de la alerta y inhibidores de la recaptación casi en chino. Pero para decirles que hay muchos medicamentos que han sido aprobados para el tratamiento para TDA, pero hay algo que decir muy importante de esto. A pesar de que hay muchos que han sido aprobados, estos que les pongo, los estimulantes y los no estimulantes, son los que han demostrado una mayor eficacia. Tanto así que a veces ni siquiera tenemos que irnos a los otros medicamentos porque estos funcionan bastante bien. Dentro de los estimulantes, tenía dos, porque esta diapositiva le salió hace algunos años. Antes había metilfenidato y lisdexanfetamina. Actualmente en México solamente podemos conseguir metilfenidato y en el último año a veces, porque ha habido un enorme desabasto y escasez de medicamentos, ¿no? Y hay muchas marcas, ¿no? Vitalin, Tradea, Concerta, porque va a haber estimulantes de acción rápida y de acción prolongada, ¿no? Y también va a haber muchas dosis, ¿por qué? Porque siempre la dosis se va a calcular por el peso del paciente. Entre más pese un paciente, más dosis le va a corresponder, porque yo tengo que hacer una operación matemática sencilla, donde tengo que calcular la dosis que le toca por el peso, ¿no? Niños más pequeños y con menos peso requieren menos dosis que chicos más grandes. Y los no estimulantes tenemos principalmente y únicamente en México la tamoxetina, que como se fijan, bueno, esta marca ya ni siquiera existe en México, ya hay muchas otras. Y también hay muchas dosis, porque también se calcula la dosis por kilogramo de paciente. Estos medicamentos son tan buenos y son tan seguros que difícilmente tenemos que irnos a estos como los antidepresivos, los alfa-adrenérgicos, los neurolépticos, los estimulantes de la alerta, porque el 70% de los pacientes con TDA les va muy bien con este grupo. Y a los que no les va bien con los estimulantes, les va bien con este. Entonces, rara vez tenemos que pasarnos a estos medicamentos como imipramina, clonidina. Por ejemplo, la clonidina la usan mucho los colegas gringos. Aquí es rarísimo. Yo solamente tenía un paciente que llegó conmigo con clonidina. Y al final de cuentas se la quité porque no era necesario, se la cambió por otro mucho más sencillo de conseguir, porque aparte es difícil de conseguir y le fue igual de bien o mejor. Bupropión, modafinilo, y lo que les decía, su uso está limitado debido a una muy buena respuesta, tanto a los estimulantes como a los no estimulantes. Ahora, ya hablando por etapas, ¿qué hacemos con un niño que parece que está teniendo el diagnóstico de trastorno por atención y hiperactividad, pero está en etapa preescolar? Bueno, pues sí, definitivamente la primera línea de tratamiento con estos niños que van en kinder va a ser la intervención psicoeducativa. De hecho, antes de entrar con ustedes, acabo de la consulta y era un niño de casi 5 añitos y pues sí, va a tener TDA, tiene todas las características de TDA, pero me tengo que esperar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto. Primero tenemos que hacer una intervención psicoeducativa, hablar con los papás, hablar con los maestros, cómo dar las indicaciones, cómo reforzar la conducta en el salón de clases, cómo dar los trabajos, cómo alentar al niño que permanezca un poquito más de tiempo haciendo las actividades, ya que es una modificación ambiental y conductual. Y de segunda línea, que casi nunca usamos la segunda línea en niños preescolares, ya es el uso de medicamentos. ¿Cuáles? Pues las que ya mencioné, yo creo que casi. Metilfenidato y atomoxetina. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque no hay muchos estudios en este grupo de edad. Lo que sí sabemos es que hay una mayor probabilidad de que tengan efectos secundarios y una menor probabilidad de que tengan el efecto deseado, o sea, el efecto positivo. Por eso solamente se van a usar cuando estas intervenciones de primera línea no han dado los resultados adecuados. Ahora, pasando, aquí esto ya es lo mucho más frecuente. Pues el tratamiento es el multimodal, que va, como ya mencionamos, el tratamiento farmacológico y las intervenciones psicosociales. ¿Cuáles son las intervenciones psicosociales? Pues las que van a hacer los maestros, los cuidadores, el psicólogo, los papás. Vamos a atender las necesidades específicas de cada paciente, lo que les mencionaba hace rato. Vamos a hacer un traje a la medida. Y la psicoeducación y la disciplina, así como los apoyos educativos en clase y fuera de él, son los instrumentos fundamentales para lograr un tratamiento exitoso. Parecería raro, pero a veces tenemos que entrenar a los papás de cómo poner horarios para dormir, hábitos de alimentación, cómo poner límites, consecuencias, reglas. Yo sé que tal vez cada papá tendría que saberlo, pero la verdad es que no lo saben. Entonces ahí es donde entramos nosotros y trabajamos con los papás también, no solamente con el niño. Con los maestros tenemos que darle información actualizada, como lo que estamos haciendo ahorita, para que cada vez estén más empapados de esto.
y puedan trabajar con niños y niñas adolescentes con TDA. Es crucial que el profesor entienda el trastorno y sea capaz de proveer un ambiente propicio que optimice el aprendizaje y no afecte la autoestima del menor y contribuya a la estigmatización. Hace muchos años, cuando yo apenas había salido de la residencia, sí era más o menos frecuente que yo me encontrara maestros, sobre todo de la vieja escuela, con un poco de reticencias a entender lo que es el tratamiento para TDA. A lo largo de estos años he visto que cada vez ustedes, maestros, profesionales educativos, cada vez están más sensibilizados con eso y eso es algo positivo. Vamos paso a paso, pero ahí vamos. Las intervenciones escolares se deben investigar con el personal escolar y los padres si existen servicios de redes de apoyo para niños dentro de la escuela. A veces hay un psicólogo en la escuela, hay una psicóloga, a veces hay apoyo psicopedagógico. Hay escuelas que no lo tienen, pero tenemos que saber más o menos qué tiene al alcance este niño y su familia en la escuela. Y la implementación de estrategias en el salón de clases para fijar y mantener la atención, mejor el rendimiento escolar. ¿Cómo cuáles? Pues unas muy sencillas, ¿eh? Ni siquiera tenemos que hacer grandes cambios o adecuar el salón completamente a los niños con TDA. No, las adecuaciones muy sencillas como estas, ¿no? Sentarlo de preferencia delante del salón, enfatizar los aspectos positivos que ayudan a reforzar hábitos de trabajo y conducta, fortalecer la autoestima, hacer grupos para fortalecer habilidades sociales a través de juegos, enseñarle a esperar turnos y tolerar la frustración. Esta foto me gusta mucho ponerla porque fíjense, está esta niña, que seguramente es la chica lista del salón de clases, y están los niños acomodados en filas, ¿no? ¿Quiénes son los que están poniendo más atención? Pues estos dos, ¿no? Los de mero adelante, ¿sí? La segunda fila, miren, este todavía está poniendo atención. Pero el que está ya aquí en el 3, aparte que parece que está comiendo algo, él ya no está poniendo atención. Y miren, este está mero adelante en la fila, pero está al lado de una ventana. Entonces, ¿está poniendo atención? No. Este, creo que es un chico, también está poniendo atención. Ahora, vámonos hasta atrás, que parece que son puras chicas. ¿Las chicas de atrás están poniendo atención? No, ya no están poniendo atención. Los mejores lugares para niños y niñas con TDA son los que están enfrente y cercano al profesor o la profesora, alejado de puertas y ventanas, porque son un gran distractor. Yo sé que estas medidas, sobre todo maestros y maestras que tienen grupos muy grandes, porque yo sé que a veces los salones son muy grandes, van a dificultarles mucho su labor, ¿no? Porque va a ser difícil, sobre todo si tengo niños, 5 niños con TDA en un salón numeroso, pues ponerlos a todos adelante, ¿no? Yo sé que hay muchas dificultades y los comprendo y estoy de su lado. ¿Y qué más podemos hacer para el traje a la medida para los niños y adolescentes? Pues dependiendo de lo que necesiten. Si tiene un trastorno del aprendizaje, vamos a buscar el apoyo psicopedagógico o terapia de aprendizaje. Si tiene problemas de motricidad fina o gruesa, pues lo podemos mandar a terapia psicomotricidad o terapia física, terapia ocupacional. Yo mando mucho, por ejemplo, a mis adolescentes que se salieron de la escuela por X motivo, mando mucho a terapia ocupacional. Si hay problemas de conducta al mismo tiempo que el TDA, lo mando a terapia conductual. Y así vamos haciendo poco a poco el traje a la medida, dependiendo de lo que en cada momento el niño o el adulto vaya necesitando. Con los adolescentes es igual, ¿eh? Tenemos que dar un tratamiento farmacológico, el multimodal, pero algo importante con el adolescente es que ya no, el adolescente ya quiere opinar, ya quiere participar sobre el tratamiento. Muchas veces, ¿por qué tengo que tomar ese medicamento? ¿Por qué tengo que ir a terapia? Yo no quiero hacerlo. Entonces, ya no solamente es darle la indicación a los papás, sino también convencer al adolescente de que todas estas medidas lo benefician. Y algo muy importante también, con el adolescente, también con el niño, pero el adolescente también está pasando por una situación difícil, que es la adolescencia. No preguntar nada más de cómo vas en la escuela, sino también informarme de las cuestiones de las amistades, de las relaciones de pareja, vida sexual o sexualidad, consumo de sustancias, conductas de riesgo, consumo de sustancias. Tengo que preguntar todo eso, no solamente enfocarme en el TDA. Y en los adultos, porque sí, maestros, los adultos también tienen TDA, allá afuera, entre 3 al 6% de la población mundial de adultos tienen TDA, las intervenciones van a ser las mismas, ¿no? Vamos a dar un tratamiento farmacológico, vamos a hacer intervenciones familiares. ¿Por qué? Porque el adulto con TDA tiene mayor probabilidad de tener dificultades con de divorciarse o de estar cambiando de pareja continuamente. También hay que ver si tiene dificultades en la escuela o ya en el trabajo. Las personas con TDA les cuesta mucho estar trabajando en un lugar con horarios y reglamentos. Casi siempre se autoemplean. Casi siempre ponen un negocio para que nadie les tenga que decir a qué horas llegar o cuántas horas trabajar.
Hay que enseñarles a manejar el dinero porque generalmente tienen muchas deudas y no saben manejar las deudas. Tienen 10 tarjetas de crédito y usan una para pagar la deuda de la otra y luego otra para pagar la deuda de la anterior. Y hay que enseñarles a manejar, a organizar el tiempo porque el niño, niña, adolescente o adulto con TEA son los grandes procrastinadores, son expertos en desperdiciar tiempo. Todo esto, sí, no me lo acabo de inventar, hay muchas guías de tratamiento a lo largo de todo el mundo. Casi todas comparten más o menos la misma información, hay pequeñas diferencias dependiendo de la que se revise. Está el algoritmo de Texas, hay guías de CNT, hay estudios NICE, ahí están las guías clínicas del Hospital Psiquiátrico Infantil, donde yo participé. Y nomás voy a mencionar un poquito, hay muchas terapias alternativas que frecuentemente se recomiendan a los niños, niñas, adolescentes y adultos con TEA, pero la mayoría no han demostrado ninguna evidencia como para que yo médico las recomiende, como algo que sí pueda traer beneficios. Y aquí entra la equinoterapia, la delfinoterapia no trae beneficios, y aparte de los delfines sufren, no sé si sepan eso, deben de prohibir, ¿no? El biofeedback, que está muy de moda, no ha demostrado eficacia en el tratamiento de TDA. Las flores de Bach, pues, definitivamente no. Los factores de transferencia, pues no. Dos multivitamínicos, no. Estos de que los que se anuncian en la tele engañosamente que quitan el déficit de atención, pues no, no lo hacen. La meditación no ha demostrado eficacia en el TDA. Sí trae beneficios en otros aspectos de salud mental, pero no mejora la inatención, ni la inquietud, ni la impulsividad. Así como la acupuntura, no hay evidencia que funcione, ni la homeopatía. Entonces, por muy tentadoras que sean estas alternativas, o muy desesperados estén los papás, pues no hay que acercarse a la coladera porque allá abajo todos flota, ¿no? Y ya para ir terminando esta presentación, el pronóstico, cómo le vaya al niño ni adolescente con TDA, pues va a depender de muchos factores. Va a depender de la severidad del cuadro de TDA. Va a depender muy importante del tiempo que pasó el niño ni adolescente sin tratamiento de TDA. Entre más tiempo pase, el pronóstico va empeorando. Si hay presencia de comorbilidad, o sea, si no solamente es el TDA, sino también hay un trastorno de conducta, o si el niño está deprimido al mismo tiempo, o si tiene un trastorno de ansiedad, o si hay un consumo de sustancias, ya hablando de adolescentes, pues eso empeora el problema. La dinámica familiar, obviamente lo empeora. Si hay muchas familias de primer grado con TDA, también lo va a empeorar porque son familias que normalizan los síntomas y por lo tanto hacen más difícil el acceso al tratamiento. Si hay una adversidad psicosocial, le hace pobreza, porque la pobreza va a hacer que no pueda ir con el médico o que no pueda comprar el tratamiento, o que no pueda ir a la terapia, y la falta de apoyo por parte de la familia. Y bueno, espero, creo que apenas terminé bien. No sé si haya dudas, preguntas y comentarios. Y pues muchas gracias. Al contrario, doctor, nos ha hecho una magnífica presentación de lo que es este trastorno. Creo que nos ha quedado muy claro a los profesores, a los especialistas del aprendizaje, que es muy importante tener un diagnóstico claro, un diagnóstico certero, un diagnóstico hecho por un experto. No debemos de permitir que los padres nos digan, mi hijo tiene este trastorno y no nos presenten documentación o certificación, porque a lo mejor lo que están pretendiendo es una atención diferenciada o una atención especial al chico o porque han escuchado de estos síntomas y que ellos mismos han determinado. Nos ha quedado también muy, muy claro que es necesaria un tratamiento que en el sentido ya mixto requiere medicamento y nos ha quitado usted muchos mitos, ¿no? Sobre todo porque eso lo escuchamos mucho en las escuelas y consideramos que es importante haberlo escuchado de un especialista. Las recomendaciones en esta cuestión pedagógica, psicopedagógica, este tratamiento cercano con el chico, esta forma de hablar, de estar cercano, me parece que es importantísimo. Y yo, doctor, quisiera terminar con una pregunta que tiene que ver con la alimentación. Me queda claro que el sueño sí es importante cuidarlo, lo mencionó usted, pero sí la alimentación, el eliminar algún tipo de estimulante como el chocolate, el café en los adolescentes o algún otro tipo de alimento cruza en esta hiperestimulación, o eso también es un mito,
los chicos pueden alimentarse y comer lo que quieran. Su opinión para cerrar. Esa es una pregunta muy importante y muy común. Frecuentemente, o antes, hace décadas, se decía que había que quitarle los azúcares, el refresco, la Coca-Cola, los chocolates. La verdad es que nada de eso tiene impacto en el TDA. Los chocolates, los dulces, pues son una fuente de calorías. Si yo estoy muy cansado y ahorita me como un chocolate, pues me lleno de energía. Lo que vamos a ver es que en el chico inquieto, pues nada más le vamos a llenar el tanque de energía, pero no es la causa de la hiperactividad. Entonces, no hay ninguna relación. En algunos momentos, científicamente se ha hablado que cierto colorante, el rojo número ciento y algo, no me he aprendido el número, sí podría estar relacionado con la hiperactividad, pero a veces salen estudios que dicen que sí y a veces dicen que no es información. Entonces, eso todavía está por definirse en los próximos años o décadas. Pero no, el niño o niña adolescente puede comer lo que sea. Ahora, sobre el café, porque mencioné el café en adolescentes, la recomendación es que ningún niño ni adolescente tome café. El café tiene cafeína y la cafeína es una sustancia adictiva, ¿no? Entonces, no se recomienda, no por el TDA, sino porque es café y no se recomienda. Entonces, mucho cuidado con eso. Pueden comer lo que sea, obviamente en cantidades sanas. Puede comer chocolate, sí, pero que no se atasque de chocolate, porque si no, no es que vaya a empeorar el TDA, sino puede aparecer obesidad u otros tipos de cuestión metabólica, ¿no? Pero no hay ninguna restricción respecto a alimentos. Pues doctor, yo creo que con esto nos ha quedado muy claro y ya felicitaciones, agradecimiento por parte de los maestros. Tenemos maestros representantes de San Luis Potosí, de Veracruz, de Ciudad de México, de Oaxaca, de Puebla, del Estado de México, de Guanajuato y de Colima, los que aquí nos indicaron de dónde son. De veras, doctor, no sabe cómo le agradecemos su presencia, su presentación, su enorme conocimiento del tema y qué pudiéramos decirle a los maestros, dónde lo ubican, dónde lo localizan, cómo pueden hacer alguna consulta, sobre todo que los maestros que están aquí en la Ciudad de México a veces recomiendan que asistan con un psiquiatra infantil, dónde se puede localizar, qué recomendaciones nos da por ahí. Yo soy en la Ciudad de México, en la zona sur. De broma siempre decimos que la gran mayoría de los psiquiatras infantiles estamos de la del valle para el sur, ¿no? Aún así estamos mal distribuidos a pesar. Pero si ustedes requirieran algún psiquiatra infantil de adolescencia, yo les sugiero que se a la zona de psiquiatría infantil. Tenemos obviamente a nuestros socios ahí y ya dependiendo dónde se encuentren, incluso no de la Ciudad de México, sino del país, les podemos decir. Ah, bueno, tal psiquiatra cercano a ustedes. Pues así lo haremos, doctor, entrar a la página de el Asociación. psiquiátrico infantil o la Asociación Médica de Psiquiatras, ¿verdad, doctor? Se llama AMPI, Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Nos pueden encontrar en redes, Facebook, Twitter. Y aparte de información que podemos dar al público en general, también muchas veces hacemos eventos para el público en general sobre distintos temas, TDA, suicidio, depresión, etc. Y aparte de pedir información sobre expertos. Pues consultaremos la página, consultaremos sus redes de la asociación y creo que de esa manera, maestros y maestras, podremos ir acompañando a estos chiquitos y a estas familias, porque finalmente también la familia se ve impactada. Pues doctor, reiteramos nuestro agradecimiento y como siempre, maestros y maestras, nos despedimos así en formato de galería para despedirnos. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente martes que seguiremos profundizando sobre estos temas de los trastornos en nuestros chiquillos. Hasta luego y muchísimas gracias. Un abrazo, doctor. Hasta luego, Felicidades, buenas noches. maestro. Gracias a Salud. todos. Bye. Gracias a usted. Hasta luego.